con esta caminata por las 75 horas iniciamos el día de hoy para concluir el próximo jueves 12 de diciembre a la 1 de la tarde. Caminaremos día, tarde, noche, madrugada de estos 3 días. Al mismo tiempo, los estados de la República efectuarán, de acuerdo a las condiciones en cada entidad, acciones en estos 3 días. Como símbolo de protesta por el intento de privatización que intenta Enrique Peña Nieto. Pero se insiste en esta acción de madruguete legislativo, la Dirección Nacional del PRD y nuestros grupos parlamentarios vamos a estar coordinados, evaluando y tomando decisiones cada instante, y no descartamos que al interior del recinto legislativo y en las calles hagamos acciones de protesta pacífica. Hoy iniciamos aquí lo que es una nueva fase de una lucha que hemos venido dando durante mucho tiempo, que hemos intensificado durante prácticamente todos los meses de este año. El día 15 de enero, junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, los grupos parlamentarios del PRD y la dirección nacional de nuestro partido, presentamos lo que deberían ser los fundamentos de una reforma energética con carácter nacionalista y popular. Hemos seguido después con nuestras actividades alertando, advirtiendo a la sociedad, a la población en su conjunto, y por ello impulsamos también una consulta popular para que la gente nos dijera si quería esa reforma que nosotros estamos proponiendo o una que abriera a la iniciativa privada la participación en el sector energético, especialmente el petrolero. El pasado 15 de septiembre, en una cadena humana en defensa del petróleo y de los energéticos para el país, y continuamos después concentrándonos en un zócalo desbordado. Y seguiremos dando la lucha, argumentando que México requiere modernizar su industria energética, pero que no se debe privatizar ni entregar un solo segmento de nuestra renta petrolera y de nuestra riqueza eléctrica, que hacerlo como ya están decididos a continuar por parte de Peña Nieto y su partido, el PRI, junto con el PAN, es atentar contra los pilares fundamentales que le han dado origen a nuestra nación. Ellos son los que están provocando la división del pueblo de México. Son ellos, con Peña Nieto a la cabeza, los que están generando condiciones que el día de mañana puedan ser indetenibles por los problemas sociales y políticos que están generando con esta irresponsable decisión. Lo que quieren es entregar a las transnacionales y a sus amigos de compañías privadas la riqueza petrolera que debe seguir siendo de la nación, para el bien y el disfrute de nuestras familias, de las mujeres, de los hombres, de nuestros hijos,
de toda nuestra patria. Y eso es lo que no quieren reconocer. Con esta marcha, con esta caminata alrededor de este monumento tan simbólico para la identidad de nuestra patria, durante 75 horas intermitentemente, al mismo tiempo que estaremos haciendo, realizando acciones similares en el resto del país, y estarle informando a la población de qué se trata, para que podamos en todo lo posible evidenciar este atraco a la nación, evidenciar cómo están queriendo vender el futuro de nuestra patria. No podrán detenernos en una consulta popular que junto con las elecciones federales del 2015 tendrá que realizarse, y allí les vamos a ganar. Allí el pueblo de México saldrá adelante y echará para atrás las reformas que hoy quieren a como de lugar sacar. Y allí, y les advertimos de una vez a las empresas que quieren venir a invertir, que ya se están frotando las manos para adueñarse de nuestra riqueza energética, les decimos que lo piensen más de una vez, porque hoy, con esta irresponsabilidad, con este ánimo privatizador y antinacional, están queriendo sacar esas reformas. En el 2015, dentro de año y medio, vamos a echarlas para atrás, las vamos a derogar y se van a quedar con las ganas de saquear a nuestro país. Que lo piensen más de una vez, las reformas privatizadoras de Peña Nieto y el PAN no pasarán, y vamos a ganar ahora, mañana o pasado. ¡Viva México! Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.